Play Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv. Hola, buenas tardes. Hoy es martes 13 de julio. Estamos transmitiendo desde el Music Club aquí en la ciudad de Mérida. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que va al programa. Esto es Residencia DJ. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Muy buenas Estamos tardes, en Miguel. Su programa Residencia DJ, su servidor Miguel Q. DJ Will. Estamos muy alegres de verles de nueva cuenta en este martes caluroso, bastante caluroso. Pensé que iba a caer así la lluvia, es, pero así es. Pero nada. Nos perdonó, pero el calorcito sigue, sí. Miguel. Estamos muy contentos porque tenemos dos invitados muy especiales. Como toda semana tenemos invitados de lujo que nos vienen a acompañar y queremos que estén pendientes de lo que se va a poner y de lo que nos van a contar porque hay que aprovechar esos momentos, ¿verdad? Exactamente, las experiencias de los invitados que vienen son muy importantes, claro. Porque todos pueden aprender de ahí, ¿verdad? Sí, así que... de hecho, Pepe tiene una trayectoria muy reconocida a nivel nacional y ha participado en festivales y en lugares aquí en Mérida muy reconocidos y pues eso nos da el plus en el programa y la verdad estamos muy agradecidos que nos está acompañando. Lo mismo así con es. Paul. Que Paul pues está igual esta tarde con nosotros, ¿no? Que va a estar. Exactamente, así es. Han recorrido ellos pues una parte del camino juntos, ¿verdad? Porque también formaron un proyecto, ¿verdad? Que se llama Pistol Players y a otras cosas por ahí que han hecho juntos. Así que platicaremos con ellos en un poquito más adelante. Claro que sí, queremos pedirle a la gente que nos está viendo que empiecen a compartir el video. Este es su programa Residencia DJ. Y un tema que quedó pendiente, porque la semana pasada estuvieron acompañando unas chicas de un colectivo que se llama La Triste. Y ya en la semana estuvimos viendo los comentarios, queremos aclarar de verdad que aquí estamos en la apertura a todas las ideas, a todos los géneros. O sea, nos gusta que nos vengan a acompañar desde diferentes perspectivas, porque la música, al final de cuentas, la música es lo que nos une, ¿no? Es correcto, Miguel. Por eso sí. Precisamente Teleplay es una plataforma que le da espacio a Residencia DJ. Residencia DJ es un programa, ¿verdad?, que está abierto pues a todos los géneros, a todos los que manejan, ¿verdad?, estilos musicales diversos, ¿no? Pero para poder, pues, como tú dices, ¿no?, que la música nos una a todos. Claro, ¿no? Y lo principal, queremos hacer una aclaración, porque nosotros las trajimos aquí de invitadas. Ellas son colectoras de música y se dedican a estar compilando la música que más les gusta. Tal vez a mí no me guste su género, pero pues igual es respetable, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un movimiento de selectores, pero esto no es de acá, no es de Mérida, ni siquiera de México. Es un movimiento a nivel internacional y es una tendencia que se está dando actualmente. Y hay muchos grupos como ellas, ¿verdad?, que funcionan en Europa, en México a nivel nacional. También, hay un grupo Brasil, que se llama Mujeres Vinileras, que es un grupo bastante grande, ¿verdad?, y que tienen nexos con grupos igual en Brasil, en Argentina, en España. Entonces claro. Es un movimiento que se está generando y pues darle espacio a todos, ¿verdad? Pues precisamente se les invita porque manejan los discos y de ahí viene... Exactamente, el término, exactamente, Willy, acláranos. Disc jockey. El manipulador. Exactamente, o sea, no, el término disc jockey quiere decir el que maneja discos. Exactamente. Entonces ellas manejan discos. No todas hacen mezclas porque hay grupos que sí hacen mezclas, ¿verdad? Pero bueno... este grupo está empezando aquí en nuestra localidad, ¿verdad? Y claro. Pues se les da el espacio sí. Para que expongan su proyecto. Yo creo que ese tipo de movimientos hay que apoyarlos. Más que, aunque no estemos de acuerdo, aunque no compartamos al 100% lo que es estas tendencias o estas nuevas creaciones, pues hay que apoyarlos porque al final de cuentas, cuando empezó la transición del CD player, o sea, perdón, de los viniles al CD player, también hubo críticas y también hubo controversias por todo este cambio que hubo, ¿no? Que fue muy trascendente en cuestiones de los DJs, ¿no? Exactamente. Y ahorita con los controladores. Claro, y pues se trata de ayudarnos entre todos, ¿no? Y precisamente tuviste que fruto de eso, la semana pasada, Leslie, DJ Rizón, saludos a Rizón y saludos a todo el colectivo de La Triste, ¿verdad? Pues se pusieron al final de acuerdo ahí para precisamente trabajar juntas en algunas cosas, ¿verdad? Exactamente. Por las mezclas y las producciones, etcétera. Así es, ¿eh? Esa es la idea, que el programa podamos sacar...
pues ya frutos de todo esto, empezar a colaborar, la gente, los compañeros pueden empezar a colaborar y la música va a seguir creciendo. Entonces, vamos allá a hablar de los invitados de hoy. Ya nos quedamos en esa parte. Queremos darle la bienvenida al primer DJ que nos va a aventar su set esta tarde. Él es Paul Ortega. Va a aventar un set de house. Bien así, bien prendido. Estuvo practicando, estuvimos escuchando un poquito de su música. Y vamos a darle la pauta. Así, el espacio a Paul. ¿Listo, Paul? Venga. Viene de ahí. Play. Esto es Residencia DJ. Comparte. Oh,
party, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. Feel la mexicana contra el mundo. Baby, let's go, 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 go. We'll be right back.
Y esto es Residencia DJ. Está mezclando totalmente en vivo DJ Paul Ortega. Comparte. Y está mezclando totalmente en vivo Paul Ortega. Estamos desde el Music Club y vamos a unos comerciales. Esto es Residencia DJ. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Noticias Teleplay te mantiene informado de lunes a viernes a las 6 p.m. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Ahora todos los viernes serán de misterio. Toma asiento, ponte cómodo y recuerda, no apagues la luz. Viernes 11 de la noche, solo por Teleplay. Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Hola, ¿qué tal? Soy DJ Will. Yo soy DJ Miguel Q y te invito a que no te pierdas todos los martes en punto de las 6 de la tarde, Residencia DJ por Teleplay. ¡Venga! Aquí Sol Álvarez, director de la Academia DJs Player. Vengo a hacerte la cordial invitación para que nos acompañes el lunes 23 de agosto en el Carré, allá en Mérida, Yucatán, donde vamos a ofrecer una masterclass muy divertida con unos invitados especiales de diferentes partes del país. ¿Qué te parece? Ahí nos vemos. We'll be right back.
Hola, buenas tardes. Estamos de regreso en este su programa Residencia DJ. Nos está acompañando el señor Paul Ortega. Acaba de tocar un set de house. Antes de comenzar contigo, queremos mandar saludos a toda la gente que nos está viendo, a toda la comunidad de DJs. Empezamos con Arturo Novelo. Un saludo para Arturo. Isaac García, Mauro, Max, ¿cómo no? Un saludo para Max. Saludos para también para Eitel Ordóñez, que nos está viendo, también les mandó un mensaje. Para la famosísima Pili. Pili. Para Henry Chang, para Mari Martín, que también está pendiente del programa, y a toda la comunidad de DJs de Mérida. Que saludos también a Mari, la esposa de nuestro compañero Gastón, ¿verdad? Que le mandamos un saludo, ¿verdad? Y un fuerte abrazo ahí, porque Eric se encuentra un poquito malito. Sí, un abrazo. Entonces, esperemos que se mejore. Así es, esperamos, mandamos un abrazo muy fuerte a Eric desde aquí, desde su programa Residencia DJ, de toda la parte del staff y toda la comunidad de DJs que está pendiente de su salud. Y bueno, pues estamos con Paul. A ver, Paul, cuéntanos cómo fue que te metiste, ingresaste a esto que es pues la vida de un DJ. ¿Cómo fue? El oscuro mundo de la música. Todos van a decir porque me gusta la fiesta, ¿no? puede ser. Realmente, te voy a decir cuándo fue la primera vez que se me pasa por la cabeza ser DJ. Me acuerdo que era un diciembre que anunciaban muchas cosas en la televisión. Okay. Y entre las cosas que anunciaban, había un equipo DJ, que eran dos charolas, una mezcladora. Y escuchaba lo que los DJs hacían y se repetía, como que dejaban en el comercial un loop. Y yo decía, esta madre, ¿cómo se hace? No quiero hacerlo. Entonces, a los 13 años, mi señora madre me regala una mezcladora, porque yo le pedí una mezcladora, pero no sabía que necesitaba todos los reproductores. Me regalan una mezcladora de 4 canales, Soundtrack, que hasta ahorita uno de mis mejores amigos de toda la vida, Willy, la tiene aún. La tocaba con una grabadora y le sacaba con un cable de RCA y plug y un Discman. Y así empezamos, ¿no? Luego ya era una grabadora y una CPU que tenía algún programita ahí que ya tenía un pitch para poderle mover. Sería el Atomix, ¿no? Cuando exactamente fue la primera, ese. Ahí. Y ya de ahí nos fuimos pasando ya a las charolitas, luego ya empecé con los players, los chiquititos, los Pioneer 100. Los que aventaban. No, pero los palos, exactamente, como videocasetera. Como tostadora. Que si te equivocabas. Como rebobinadora de VHS. Si te equivocabas de botón, ¡pum! Exactamente. Se abría media canción. Exactamente. O sea, ya después Pioneer hizo el sistema slot. Exactamente. Ya de ahí pasábamos a las 1000 MK3. Yo cuando empiezo con el relajo ya más profesional. Profesional, exacto. Ya había pasado las 1000 MK2. Ya estaba en las 1000 MK3, logro comprar una y después la otra y empiezo, ¿no? Ya de ahí pues hemos estado intentando. Pero ¿quién fue tu o la persona que te enseñó? Te voy a decir la verdad, no le resto importancia ni mucho menos valor, ¿no? Valor a muchos, ¿no? Realmente a muchísimos. Ahí al esposo de una prima de Playa del Carmen, que tenía ya un luz de sonido grande en la época de mis 13 años. Bueno, a uno que otro amigo DJs, ¿no? Porque siempre he estado como que en el relajo de música, de... Y pues por el otro lado igual me gusta el tema de las producciones, que es a lo que me dedico realmente, renta de audio, iluminación. Actualmente, exactamente, ¿sí? Producciones. Manejamos ahí artistas, pero pues esto realmente no lo dejamos nunca, ¿no? Claro. Ahora, si hay alguien que hay que darle igual como que cierto valor de cómo aprendí, realmente fue a mí mismo, porque fue dale, con equipos prestados, y así hasta que empezaste, ¿no? Y hasta realmente que lo traes, ¿no? Tienes el oído, tienes el ritmo, tienes que intentarlo. Pero para así hacer la mezcla armónica, contar tiempos y todo esto, ¿quién fue la persona que te acercó y te dijo, mira, lo haces bien? Un primo, el esposo de una prima mía que, pues... ¿Es DJ también? Es DJ. ¿Cómo se llama? Se llama Marco. Marco. Ay, bueno, ya están separados, ¿no? Pero un ex primo. No, es un ex primes, dirían en mi barrio, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Exactamente. Entonces, realmente él fue el que me enseña ya más el tema. La técnica. Bueno, de hecho, ahorita venimos platicando que pues, es un poco difícil las Denon, porque estoy muy acostumbrado al Pioneer. Bueno, con unas Denon aprendí. Oh, con las primeras Denon players, creo que eran las 5000, las primeras. ¿Las duales? O eran... Creo que eran las DS5000. ¿Eran duales o eran individuales? No, individuales, players grandes ya. Sí, ya los... Fueron los primeros. Ya luego él tuvo las 1000 igual.
Entonces ahí ya más o menos me enseñó cómo es el relajo y chécate el beat. Ya la técnica, exactamente. Y luego vas agarrando las técnicas, los loops. Y también se va acrecentando el número de, bueno, las opciones, las miles de opciones que tienes en unas máquinas, sobre todo las nuevas. Exacto. O sea, ya tienes, vas teniendo más y más. Y más herramientas, más herramientas, más herramientas. No, pero fíjate que cuando salió la Pioneer 100, que a mí me gustaba mucho, a pesar de que no traía loops, porque era una mezcladora directa, un reproductor directo, los efectos que traía. El Jet. Eran tres efectos. El Flanger. Pero no era lo mismo cuando salió la 200, porque la 200, para que te haga el efecto, le tenías que estar girando. Exactamente. Así es. Le girabas el Jog. Sí, ahí fueron. Y ya después Flanger, que como que fue limitando los efectos que traían en sus equipos. Para metérselas a la 100. No, pero sí, así realmente. Oye, y por lo que vimos en tu historia que nos compartiste, tuviste la oportunidad de estar en un concierto muy importante aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Estuviste tocando, por lo que tengo entendido, me platicó Willy, cuando vino Guetta, ¿no? Ah, bueno, sí, si habláramos de los más grandes con los que me ha tocado compartir escenario, ha sido Guetta. De hecho, gracias aquí al amigo Pepe Góngora, me acuerdo que estaba un domingo, fue domingo, sí, Chichi Suárez. Está. Estaba comiendo con la familia, la abuela, y me dice, oye, necesitamos ahorita un... ¿Cómo? Estoy comiendo, estoy lejos, estoy en moto, vente. Me fui en una moto, tenía una moto deportiva verde, me fui como alma que llevaba el diablo a buscar mis USBs, de ahí USB. Nos fuimos al lugar y todo muy o bien. O sea que todo, ¿no? Llegó fue circunstancial, ¿no? Todo fue sí, así. Sí, porque... Por cosas del destino. O sea, sin embargo, nos ha tocado compartir con Charán, con Juan Magán, con Satoshi Tomi. Sí, cuando ellos traían la producción. Exactamente. Pero ahí te va la otra parte de la historia. A Pepe igual fue circunstancial, porque fíjate que a Pepe precisamente le llamo, cuando me llaman una noche antes, oye, necesitamos un rack con un equipo para David Guetta. Yo, entonces, en Chichi Suárez, sí. Entonces, un contacto de Cancún. Está, o sea, Chichi Suárez, ahí te lo llevo. Dame media hora, llego. Sí, no, entonces, pero con las especificaciones. La mixer era la 900, ¿no? En esa época era la 900, la 900, no Nexus. Creo que no había sido la Nexus. Los players eran los 2000. Exactamente. Entonces, regular. A conseguirlo, ¿quién? Y pues con Pepe. Oye, Pepe, ¿será que tengas disponible tu equipo? ¿Para cuándo? Para mañana. Oye. Digo, domingo es más viable, ¿no? Sí, exactamente. Y fue así que llegamos con el equipo para... Es que más o menos en esa época fue cuando empiezo con Pepe el proyecto Pistol Players, que pues bastantes fiestas, ¿y por qué muy buenas nos dio? ¿Por qué se llama Pistol Players? ¿De dónde viene el nombre? Realmente porque... para no hablar de las pistolas, para no hablar de las armas, voy a hablar de la P y la P. Realmente es porque él es Pepe y yo soy Paul. Entonces decíamos, tiene que ser algo con P y P. Y estaba muy de moda en esa época Bingo Players. Bingo Players. Exacto. Y yo dije, pues vamos a meter Pistol Players. Y le metemos players. En un logo, ya sabes, volamos y el proyecto se hizo. La verdad, fue una de las etapas más padres que tuve en la vida en el tema electrónico. Oye, Paul, y esa noche que tocaste, bueno, de esa noche que tuviste... la oportunidad de estar en un concierto con mucha gente, ¿no sentiste nervios? Sí, por supuesto. ¿Te dio por así, supuesto. Pánico escénico? Las primeras dos, tres veces que me subí en escenario arriba de 1,000 personas, te mueres. O sea, ves tanta gente esperando a ver, ahora sí que... A un artista a mí lo que me llevó de renombre, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate que... Estuvo después de una DJ colombiana, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Era Andrea Rincón. Andrea Rincón, exacto. Era Andrea Rincón. Fue después de mí... Exacto. Y luego fue David Guetta. Luego fue David. La verdad es que correcto. Sí estuvo muy bueno. Sí da mucho miedo, sí te da pero, mucho nervio. Pero fíjate que me llamó la atención porque hace un rato nos estaban compartiendo la información. Tuve la oportunidad de leerlo. Y hay una hoja que te ponían. De eso iba. Sí. Que, a como hablar. Que te limitan, sí, como, que te, como que te quitan, como que te amarran exacto. De mano. No sé si tienes por allá la, sí, pueden poner la hoja. Es una que está en inglés. David Guetta fue el 10 de marzo. Sí, ahí está. Arriba la cadena. Esa. Esa. Ahí te prohíben tocar hits. Casi te ponen la lista de qué artistas, ¿no? Que son los de esa época, los sí, fuertes, claro, nada de hits. Avicii, Tiesto, Afrojack, Rehab. Abajo creo que de los 125 BPM. 127. O sea, imagínate, llegas, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a poner. Con toda la gente abajo. Y te topas con el... Con la hojita papi, de especificaciones. No. Te vas para atrás, ¿no? Sin embargo, la brincamos bastante claro, bien. Bastante fue bien, bastante un setito bien. Ahí como de 40 minutos, bastante limpio, la gente
muy, muy padre. Reaccionó bien. Yo cuando vi el primer brinco, el primer aplauso y el primer fuego, dije, algo estoy haciendo bien, entonces ya no tengo miedo. Seguimos por acá. ¿No? Pero sí, de que te mueres de miedo. Sí, pero es que ya cuando llegas, traes la presión porque vas a tocar en un escenario así. Pero cuando te ponen una hoja con esas limitantes. Exacto, ya creo te que frenan. Se duplica o se triplica. No, pero además, imagínate, venía en moto, me mojé, estaba yo, creo que llovió ese día, fui por mis USBs, no había nada preparado, ninguna lista, que ahorita ya ves con tu Record Box, ya tienes todo listo. Bueno, no es por nada, ni criticar a los que sí lo hacen. Yo no lo hago, pero no porque no. ¿Sí tienes mucho orden en tu música? No, realmente me gusta tener mis carpetas con diferentes tipos de músicas. Okay. Yo a la para hora ser variado. Exacto, no armo listas nunca. Perfecto. No me gusta. Claro. Muy bien. ¿Y alguna anécdota que nos quieras platicar de, pues, en esos manejos, en las traídas de artistas y llevadas y armadas de conciertos, algo que haya pasado por ahí? Es que creo que no acabaría hoy. una algo que recuerdes. No, hombre, hubieron muchísimas. Voy a contar una bonita, algo decente. Exacto. No hay cosas para que no se pueden platicar exactamente. Algo apto para todo público. Apto para todo público. La primera vez que me pidieron un autógrafo. Oye, fue hombre y me lo pidió en su cartera. Era una cartera, me acuerdo, una cartera café. Estábamos en Minatitlán o en Coatzacoalcos, algo así. ¿En la gira de Juan Magán? Cerca de la gira de Juan Magán. Estábamos, me acuerdo que era una cartera café y me dieron un Sharpie negro. ¿Me puedes, por favor, poner tu firma acá y mi nombre? Y yo, claro que sí, ta, ta, ta. Y pues así hubieron ciertas cosas muy padres que van pasando sobre el camino, ¿no? Pero pues realmente lo que se te queda grabado y lo que no se te olvida son las buenas fiestas, las fiestas que se armaban en el Cool Beach con el amigo Maitrix y Omar La Bastida en Playa del Carmen. No, imagínate, Playa del Carmen, cuando vas a tocar ahí es otro locura, mundo. Locura. Por allá igual había una imagen de un evento. Vamos a ver si la producción nos puede apoyar para ponerla. Como Pistol Players con Pepe, en un evento, fue el Cool Fest, de hecho. Fueron 3 días, el primer día fue con Global Underground, el segundo con Ministry of Sound, y el tercero cerramos con Head Candy, con Mike Gallagher. Ese día llovió, atardecer, la gente brincando, o sea, fue una locura, ¿no? No se movió. Son de los escenarios que no se me olvidan. Quizá no de muchos miles de personas, habían quizá 1,000 cuando sí, mucho, ahí pero están, son ahí las fotos. Esa. Algunas fue, por ahí. No, este fue el 31 el Colors, ¿no? Ese fue el 31 de diciembre. Antes del lamentable, bueno, del exactamente 2020, ¿no? 15 días antes de la pandemia. Órale. Digo, ya pronto regresaremos a esos lugares. Bueno, vamos a hacer una dinámica, vamos a regalar unos boneles de nuestros amigos de Winmax, ¿sí? Para la gente que nos quiera. La pregunta va a ser la siguiente. Paula hace rato nos estaba contando una anécdota muy importante, la que más recuerda. Y la pregunta va a ser la siguiente. La primera persona que nos adivine o que nos escriba al teléfono que va a aparecerte en pantalla con esta respuesta, se va a llevar una orden de boneles de nuestros compañeros de Winmax, ¿sí? Así que ya lo saben. La pregunta es, ¿qué artículo firmó Paul, sí, a la hora de que le pidieron el autógrafo? Su primer autógrafo. Exactamente. A la primera persona que nos mande la respuesta al teléfono que aparece en pantalla, ahí te lo vamos a poner, se va a llevar una orden de boneless de los amigos de Winmax para que puedan gustar el sabor y pues ahorita que va a haber fútbol o el programa en un ratito, pues van a poder tener su degustación de Winmax. Así es. Y bueno, pues esta tarde tenemos otro invitado, tenemos mucha música. Vamos a dar la pauta a nuestro siguiente invitado. Él es... ¿Listo, Pepe? Ok, vamos a preparar. Ahí está el teléfono en pantalla. Ahí está el teléfono para la dinámica. La primera persona que nos mande el mensaje a ese número, ¿sí? Se va a llevar su orden de boneless, ¿sí? Para... pues para que puedan gustar en su casa, ¿no? Eso es de Winmax. Queremos agradecerte, Paul, de verdad, que nos estás acompañando. Sí, ahí está escribiendo la respuesta, Paul. Ya está, ahí va mi respuesta. Ahí está. Paul, muchísimas. Todavía no nos vamos, porque okay. Falta que venga Pepe aquí a hablar con nosotros y platiquemos acerca de eso. Era la lluvia. Viene, listo. Pistol Players. Empieza la lluvia. Vamos y a la pausa a Pepe Góngora. En esa tarde ya lluviosa. Vamos, viene Pepe, venga. Vámonos. ¡Au! Aplaudí, me duele la mano. ¡Au!
Ok, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo con DJ Pepe Góngora. Buenos beats, Pepe.
Nos vamos a un corte y en un momento regresamos. Esto es Residencia DJ. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Noticias Teleplay te mantiene informado de lunes a viernes a las 6 p.m. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Ahora todos los viernes serán de misterio. Toma asiento, ponte cómodo y recuerda, no apagues la luz. Viernes 11 de la noche, solo por Teleplay. Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Hola, ¿qué tal? Soy DJ Weed. Yo soy DJ Miguel Q y te invito a que no te pierdas todos los martes en punto de las 6 de la tarde, Residencia DJ por Teleplay. ¡Venga! Aquí Sol Álvarez, director de la Academia de DJs Player. Vengo a hacerte la cordial invitación para que nos acompañes el lunes 23 de agosto en el Carré, allá en Mérida, Yucatán, donde vamos a ofrecer una masterclass muy divertida con unos invitados especiales de diferentes partes del país. ¿Qué te parece? Ahí nos vemos. Knock, knock, knock.
Y hola, buenas tardes, estamos de vuelta en este su programa Residencia DJ. Queremos agradecer a toda la gente que nos sigue viendo y a la gente que nos va a ver en un futuro, porque recuerden que esta transmisión se queda grabada al igual que los programas anteriores. Ya tuvimos a bastantes invitados, buenísimos DJs que nos han acompañado semana tras semana. Y hoy, pues, nos acompañan dos excelentísimos DJs, Pepe Góngora y Pablo Ortega. Muchísimas gracias, por su asistencia. Bienvenidos, bienvenidos por la invitación. Bueno, Pepe, estamos viendo tu reseña, digo, todo el mundo conoce a Pepe Góngora aquí en Mérida, sabe quién es Pepe Góngora y lo que ha hecho. Pero ¿cómo fue que comenzó? ¿Cómo fue que comenzó la historia ya a través de la voz de Pepe Góngora? Quisiéramos saber cómo fue que te metiste a el esto. El inicio de Pepe Góngora. Exactamente. Sí, pues fíjate que en el 98 fue muy curioso porque yo escuchaba el programa de radio que fue el primer programa de manera profesional, cuando Luis Merlos, de DJs, le mando un saludo. Exactamente, a Luis, al Capi. Un abrazo. Saludos al Capitán Merlos. Y yo empecé a escuchar el programa de Es Mixes con Saúl Barrera, con Helio. Exacto. Y con todos los locutores que estaban en turno en su tiempo. Eso era en Cuemil, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y yo grababa los programas. O sea, yo agarraba mis cassettes y ta, 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 ¿sí? Ta, 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 ta. Hasta que Luis anuncia la tienda de discos y el estudio. Exacto, que estaba en el pasaje. Pasaje Camino Real. Exactamente. Entre 60 y 58. ¿No? Y pues ahí me aventé, ¿no? A ver qué estaba pasando, qué había ahí. Y yo ya había más o menos investigado sobre equipos. Y yo ya había empezado, ya había tenido un pre, ¿no? Estábamos hablando que ya la tornamesa como que se estaba desplazando, porque en el año 98, a partir de ese momento, ya sí, empezó, claro, a ser más funcional. Lo que eran los CD players, los, ¿no? CDs. Correcto. Sí, mucho dual, ¿no? Entraban las marcas. Exactamente. ¿Sí, marcas? Sí, claro. Sí, claro, todas. Newmark, de ellos están atrás de ti, puedes leerlas todas. Hay Audio Técnica, Denon, Newmark. Bueno, Al de Audio, que todo el mundo conoce. Sí, claro. Claro. Las Al de Audio. Gemini. Las Denon. Las Gemini, ¿te acuerdas de las Gemini? Las Gemini, todas esas marcas y esos modelos que iniciaban el mundo digital. Tascam. El CD, Tascam, obviamente. Exacto. Y pues yo llego con Luis y pues ya, pero estaba un poquito ahí metido en el tema. Claro, pero ya, pero con Luis obviamente perfeccioné muchísimo más la técnica, porque si no practicas, exacto, pues nunca te vas a pulir meter más, ¿no? Te vas, claro, a pulir, nunca vas a empatar, nunca vas a contar. Claro. Tienes que practicar. Y yo lo que hacía, y me invitó a trabajar con él, y me fui a trabajar con él. De ahí empezamos a trabajar con él en eventos, ¿no? En eventos o en el estudio. En el estudio, sí. Y fíjate, grabábamos cafés y a toda la, exacto, gente, ¿no? Exacto. Pero fíjate que en el estudio, a lo que tú comentabas, ¿verdad? Pero todavía él, el Capi, todavía en el estudio habían tornamesas. Y de hecho él vendía discos de vinil. Sí, claro, por supuesto. Él vendía discos de vinil, traíamos, que traía. Traíamos música. Es, se traía música, Estados remixes. Unidos, muchos lados. Exactamente, entonces. Muy buena música, por cierto. No porque hubiera trabajado allá, sino que. No, sí era. No, sí, sí, ahí quedan discos. Llegaban a veces dos, tres, y había gente que se llevaba todo lo que llegaba, claro. Sí, Manuelito, que en el sí, siempre tuvo buena música. El y buen muchos boiler. DJs que llegaban por su pedido y vámonos, y hacían otro. Se encargaban y todo, entonces sí, se manejaba todavía. O sea, ya estaba entrando el CD, pero ahí se conservaba lo que, sí, son los viniles, los tornamesas. Y estamos viendo que en el 2001 ya tienes tu primera residencia, ¿no? En el 2001 comienzo ya, como diga, residente de un bar que ya ni existe, ¿no? Puedes decir el nombre, no pasa nada. Jungla, aquí por el pasaje Camino Real, muy padre, la verdad es que pues tocábamos ahí música que obviamente ahorita ya está de salida, pero siempre éxitos que siempre vas a estar tocando, ¿no? Y estuve allá un par de años, una buena experiencia. Y de ahí te vas a Chetumal, ¿no? Estuve en Chetumal, me tocó estar en San Pedro Belice también tocando. Ahí iba temporalmente, pero, sí, 15 días, bajaba, me iba. O sea, te contrataban por show, ¿no? Exacto, o sea, realmente es que era común que en Chetumal te vieran tocar, porque de hecho, uh-huh, los fines de semana en las discotecas de Chetumal llega gente de Belice, se cruza, claro, simplemente, claro, solamente a la disco. Llegan, exacto, y ahí están y todo. Entonces, y había gente que contrataba para llevarlos del otro lado. Y la verdad, el tema de Belice, yo lo recuerdo muy bien porque nos encantaba. A todos los DJs que iban a tocar ahí, te compraban discos. Te salías, aparte del sueldo que te llevabas, sí, te compraban, te querían comprar todo lo que llevabas. Siempre, sí, siempre. Me decía el dueño de la disco, véndeme toda tu música.
y de repente unos sí. que sí tenían respaldado su música. Aquí está, es tanto. Me tocó vender algunos discos ahí, güey. Y música un poquito distinta, perdón, ¿verdad? Sí, porque sí, había, claro, había otros géneros que no se tocaban acá, ¿no? No, y, claro, y pues, de ese lado, de o sea, para abajo, Belice, la música punta, la música soca. Exacto, la por música, ahí entra toda esa parte. Sí, otro así relajo. Se les prende el tema del chombo, empieza la corriente Panamá reggaetonera. El reggaetón, el reggaetón. Su primera fase, ¿no? La primera, claro, digamos. El reggae, ¿sí? Exacto. Como dice el chombo, el tumpa tumpa. Empezó en Panamá. Regresas a Mérida en el 2006 y empiezas a trabajar en lugares ya muy importantes, igual de la ciudad, en bares, en discotecas. Sí, me tocó trabajar aquí con Lucas, en El Cielo. Estuvimos en muchos lugares en Mérida, ¿no? En Mérida. La verdad, bastante buenas experiencias. Envy, donde yo acá, sí, el muñeco. Cerrábamos a las 9 de la mañana. VIP. No, así no había nadie. ¿Y cómo llegas a Tizimín, Pepe? A ver, platícanos esa historia. Fíjate que igual, o sea, me invita, me hago muy amigo de Tono, que fue residente de Tono, de Extravaganza, híjole, no sé, a lo mejor 10, 12 años. O un poquito más. Y es que poco se ha hablado, poco se sabe de bueno, los que somos DJs, sí, pero la gente no sabe lo que era, lo que significaba que tengamos un lugar como Extravaganza aquí, claro, en el sureste, ¿no? Todo. Sí, Extravaganza así fue... una de las 5 primeras discotecas en México. Competía con Baby O, con todas las discotecas de Acapulco, la que te puedas imaginar, Extravaganza estaba a la altura de esas años. Así sí, es. De hecho, de Nueva York venía y decía, llegó a ser catalogada, ¿verdad?, con el mejor equipo en diseño de iluminación en Latinoamérica. Sí. Le daba mantenimiento un inglés, de hecho, a toda la iluminación. Sí, es que valdría la pena, a ver si tenemos la oportunidad más adelante hablar y va a estar de, así es, les tema. Adelantamos que el residente va a estar con nosotros, ya confirmó su visita. Es el más ad hoc para que te así es, él va a estar por aquí con nosotros. Oye, un poquito más adelante. Pepe, y has participado en bastantes festivales, ¿no? Festivales. Sí, también hemos tocado en muchos festivales y también llega una etapa donde yo ya empiezo a producir, que es también mi otra etapa de... Ahí de vemos carrera, unas, ¿no?, imágenes ahí. Sí, ese es el clásico. Esa es mi última residencia que tuve. Muy padre también, muy, muy padre. Bellos. Yo iba para un año y terminé quedándome un año y 4 meses. Pero muy padre, me parece la inauguración. Chenísimo. Pronto se volverán a ver los antros. Los grandes lugares. Sí, claro. Tequila, los miércoles, ¿no? Ese es uno de los mejores lugares que he estado. Porque nos dieron libertad de agarrar una infraestructura. Ahora sí que el dueño, quiero la mejor discoteca, quiero el mejor audio. Pero ¿cuánto es el presupuesto? Quiero el mejor. Así es. Y nos tocó hacer muchas cosas que en ningún lugar había yo hecho, ¿no? La mixer, o sea, que está ahí, de escoger el equipo de cabina. No, el audio que traía desde antro era... Sí, la verdad que armamos un buen lugar. Ok, Pepe, bueno, Paul. Sí. Oye, ya estamos casi por terminar el programa, pero antes de terminar queremos dar el premio. Vamos a dar el premio a la persona que nos se ganó sus boneles. La pregunta fue ¿qué artículo fue el que firmaste por cuando te pidieron por primera vez tu autógrafo? Y el ganador es Eduardo Solís. Eduardo Solís. Ahí está el ganador. Eduardo Solís. Te vamos a pedir, Eduardo, por favor, que te comuniques al número de Wingmax para que te pongas de acuerdo con el dueño para que te hagan llegar tus... Ahí está la prueba de que él nos mandó el mensaje. Ahí está su respuesta. Dice una cartera café con un plumón Sharpie. Eso fue a las 6:49. Sí, a 6:49 de la tarde. Así que ya tiene sus boneles de Windax, nada más hay que comunicarse a este número que aparece en pantalla para que se pongan de acuerdo ahí con el dueño, con Max, para que se los hagan llegar o pasen a recogerlo. Una cortesía de este su programa Residencia DJ. Así es, y pues aprovechamos también mandar saludos, ¿verdad?, a todos los que nos han estado escribiendo, ¿verdad?, a los diferentes grupos, ¿verdad?, a Cancún, a DJ Slash, un saludo. Ahí, a Luis Pacheco, ¿verdad?, a Luis Martínez,
¿Y quién más? Estaba Aarón también, por aquí estaba. Sí, DJ Slash, Aarón. Aarón. Su nombre artístico. Exacto. Muy bien. Es que yo, de Aarón. No el de Gonzo. No. Ganso Rosas. Eso es próximamente. Exacto. Ganso. Esto que está pasando es una cosa bien chistosa. Muy bien, antes de despedirnos, queremos pasar un video de las personas que nos van a acompañar próximamente en el programa. Sí, vamos a preparar porque tenemos muchas sorpresas en esta temporada número 2. Y queremos preguntarle a Paul y a Pepe si tienen algún consejo que quieran darle a los chavos que están aprendiendo, a la gente que está, así como en su momento ustedes grababan sus canciones en la radio. ¿Qué consejo le pueden dar a esta persona, ¿no?, a estos chicos que estén ahí? Yo le puedo dar dos. A ver. El primero es que si les gusta, que practiquen y practiquen y practiquen, averigüen, métanse, revisen música con ganas, ¿no? Y el segundo... Fiesta moderada. Fiesta moderada. Fiesta moderada. No, porque sí es un ambiente, digo, yo creo que la mayoría de los que estamos acá lo sabemos, ¿no? Es un ambiente muy fuerte, es un ambiente... ¿Estás casado? ¿Tú? Ya casado, con dos hijos. Ya con familia. Ya casado 7 años con Marimar. Mi hijo Humberto cumple 7 años el 30 de este mes. Ajá. Mi hija Renata cumplió 4 el mes pasado. Ya. Casado y tranquilo. Eso, por ya. Eso puedo dar estos consejos. Eso. Ya estás brincando. Ya está. Y Pepe, tú. Pues mira, fíjate que siempre les he dicho que tienen que saber mucho de música. Tienen que escuchar. O sea, yo me ha sorprendido a veces chavitos de 25 años tocando oldies, 70s, 80s a la perfección, en viniles. Entonces, eso es parte de la cultura que tiene que tener un DJ. Ahora, la técnica solo vas a lograr practicando. Practicando, claro. Exacto. Y es muy importante porque. Justamente habíamos escuchado últimamente las pláticas que dicen que ahorita tenemos un auge de DJs impresionante, algo que no se veía hace 20 años, pero que sí llegan a conocer de música, pero no profundizan en lo que es la música, en cómo los géneros, en cómo se fueron desarrollando los géneros, y eso es muy importante. En las bases. Claro, sobre todo cuando estás en un club o cuando estás, por ejemplo, en una boda, ¿no? Que es para mí la prueba más difícil para un DJ, tú lo sabes, ¿no? Los que tocamos en bodas. Y siempre nos dicen, ¿por qué cobras eso? No está fácil. No, porque es una... 6, 8 horas, ¿no? En una boda. Así es, claro. Y digo, depende mucho el DJ para el éxito. Es la mitad de la boda. Así es, así es. Oye, por cierto, me estaba mandando un mensaje Hernán, que te manda muchos saludos, igual a ti, Hernán Balán, nos manda muchos saludos. Un saludo. Sí, ya está, Hernán, ya cumplí, perdón, no lo había... Un abrazo fuerte al barrio. Acaba de recordar. Y bueno, vamos entonces a ver los videos de los próximos DJs que vamos a tener. Y ahorita volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Doco. Y los quiero invitar este martes 27 de julio a Residencia DJ. Voy a estar mezclando nuevos temas y platicar un poco de la escena electrónica nacional y local. Nos vemos por allá en Teleplay. Saludos. Hola, ¿cómo están? Soy Fito Silva y nos vemos este martes 27 de julio en Residencia DJ junto a mi bro DJ Doco. No se lo pierdan. Bye. Ah, ok, perdón. Okay. Sí, lo que pasa es que se quedó la imagen, pero no se escuchaba. Y recuerden que próximamente va a estar Doco y Fito Silva, que han sido igual dos DJs que han tenido mucha proyección a nivel nacional e internacional con sus participaciones que se han estado dando en festivales y también en lo que son la música en internet y lo que toda esa las nuevas plataformas. Las nuevas plataformas, exactamente. Bueno, pues queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando. De verdad que nos da muchísimo, muchísimo gusto que nos hayan podido acompañar, ¿verdad? Valga la redundancia. No, al contrario, muchísimas gracias de verdad por la invitación a ti, a Will, muchas gracias, a todos los que Miguel. Están acá. De verdad que muchas claro gracias. Que sí. Recuerden que a veces, digo, las pláticas y las experiencias que nos pueden dar, o sea, que todo lo que pueden compartir, va a quedar. Esperamos verles de vuelta porque la idea es que este programa tenga... Exacto. Podemos regresar la próxima ya como Pistol Players, contamos un poquito más ahí de eventitos, traemos las tornamesas de vinil para hacer un set diferente, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Así es. Hay tela de dónde cortar, lo sabemos, pero la verdad es que el tiempo nos gana, ¿verdad? El tiempo se va rapidísimo. Se va rápido, así es. Con las buenas charlas, más. Claro, claro. Pues está, ya saben, vamos a ir programando porque... Hemos tenido diferentes, ya sabes que entre los DJs hay unos que están en los antros, hay unos que están en la radio, hay las bodas, entonces estamos tratando de invitar de diferentes grupos para poder conocer un poquito más de la historia, del desarrollo de la historia de los DJs en Yucatán, y próximamente vamos a empezar a traer
invitados, ya sea de manera presencial o de manera remota, a DJs ya de la escena nacional. ¿No? Exactamente, esa es la idea. Y si ustedes tienen los contactos, ahí se nos pueden echar la mano también. No, claro, para ir viendo toda esa parte, ¿no? Claro que sí, cuenta con ello. Pues ahí estamos listos entonces, Willy, ¿algún mensaje? Pues nada más agradecer nuevamente a la gente que nos está viendo, que nos sigue y que por favor compartan las ligas, ¿verdad? Para que otras personas, otros compañeros DJs nos puedan seguir viendo. Un saludo a todos y nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde en este su programa que es Residencia DJ. Nos vemos, muchísimas gracias. Nos vemos. Desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv.